Dime qué jean usas y te diré quién eres. Ese es uno de los lemas de Juan Carlos Giraldo, un Sí, periodista señor. especialista en el tema de moda. Juan, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento no solo de estar aquí, sino de verlo después de tanto tiempo que no lo veía. Un gran reencuentro, Juan, y una maravillosa oportunidad para compartir con nuestros televidentes en diferentes países lo que tiene que ver con tendencia de modas, qué usar, qué no. Así que bienvenido y vamos a hacer dos secciones, una para hombres y una para mujeres. Hoy hablemos a los hombres. Bueno, Juan, y vamos a empezar hablando de hombres, porque los hombres siempre han sido los damnificados de la moda, los que o por gusto o por, yo no sé por qué razón, como que nunca han sido los protagonistas y cada vez vemos cómo tanto la industria como ellos como consumidores van accediendo más a la moda y les va gustando estar más arreglados y más bien presentados y más bien vestidos. Entonces empecemos con los hombres, ¿no le parece? Listo, Juan. Entonces empecemos por contar qué es lo que los hombres debemos tener en el armario, que sea infaltable. Bueno, Juan, empecemos porque tengamos camisas blancas, buenas camisas blancas. Es mejor tener poquito y bueno, para que un mundo de camisas blancas que ordinarias, que se ponen amarillas, se motosean, en fin, como que uno siempre debe optar por tener unas prendas de mejor calidad, así tenga más poquitas. Entonces, camisas blancas, un vestido entero azul. Yo prefiero el azul que el negro, me parece que es más versátil y más fácil de usar. El negro me pienso que es un poco luctuoso y un poco como más para ceremonias muy específicas. En cambio, el azul es muy versátil. El gris, ese color que usted tiene puesto, me parece fundamental en el armario de los hombres. Zapatos negros, zapatos cafés, cinturones a juego. Y el que usa corbata debe tener una buena corbata neutra, roja puede ser, o azul, un azul fuerte, que le pueda dar también como mucho uso. Ya a partir de que uno tiene ese armario básico, puede empezar a meterle los toques de moda, a meterle pañuelos, a meter zapatos de otros colores como azul, como rojo, como ya a tener un poco más de amplitud en cuanto a cuestiones de tendencia o de moda se trate. Pero el armario básico es hasta lo más de fácil de tener. Camisas azules también tenga bastantes. Juan, hablemos ahora de esos pecados capitales que por ningún motivo se pueden cometer. ¿Qué es lo que hay que definitivamente sacar de ese armario y botarlo lo más lejos posible? Juan, esto sí que me gusta, estos no rotundos de la moda. Hay cosas que, por más de moda que estén, no se ven bien. Digamos que soy enemigo acérrimo de los crocs, esos zapatos, zapato chancla, que uno no sabe eso qué es. Digamos que para los chefs, médicos, esas profesiones que requieren mucho estar de pie, pueden funcionar y son muy específicos para eso, pero la gente anda de crocs por la vida y yo sí le digo que échele candela a esos zapatos si los tiene. Los jeans demasiado rotos, demasiado, eso para un pelado puede funcionar, pero ya nosotros en la, digamos que en el momento, en este momento en que estamos, que ya somos adultos y necesitamos proyectar una imagen muy seria y muy profesional, mejor un jean oscuro, el jean clásico y básico. Es que proyectar una imagen seria no quiere decir que tenemos que proyectar una imagen aburrida, ni más faltaba. Uno puede estar divertido y puede divertirse con la moda, pero no necesariamente ser esclavo de la moda. Las camisillas, esos camisillas, esos esqueletos, sí, chao. Así tenga el cuerpazo. Uno tiene que salir de eso y a la playa y a otros y a los sitios, a los gimnasios y eso, ir con una ropa más adecuada, la sudadera para estar en la casa o para sudar en el gimnasio, por eso se llama sudadera. Ha visto que la gente viaja de sudadera con una facilidad que porque es muy cómodo, ¿no? Hay prendas iguales de cómodas, pero bonitas y que lo hacen a uno ver mucho, mucho mejor vestido. Yo creo que por ese lado, bueno, ahora hablamos de las mujeres para darle también unos tipsitos de qué hay que salir. Bueno, Juan, y ahora viene una pregunta muy clave que es cómo optimizar el presupuesto. Con esas prendas que yo tengo en el armario, ¿qué debo hacer pues para que rindan bastante sin que me afecte mi bolsillo? Pues Juan, no estamos para estar tirando la plata a la jura como decíamos chiquitos. Entonces hay que sacarle el mayor provecho
a la menor inversión. Entonces, a partir de eso que le dije hace un rato, de tener un buen vestido azul, camisas blancas, zapatos negros, zapatos cafés, aquí en Medellín, por ejemplo, un vestido de este color le puede uno dar mucho uso. Hay que empezar a mezclar, a tener cosas que se dejen mezclar, es decir, un buen jean con la chaqueta azul del vestido, o la chaqueta khaki de este otro vestido, o la chaqueta gris, ahí usted ya tiene tres atuendos distintos a partir de un solo jean o un solo pantalón. Lo mismo los pantalones, mezcle los pantalones, trate de no comprar cosas muy llamativas. Cuando ya tenga mucha ropa o un armario, un fondo de armario muy bien montado, ya sí puede empezar a comprar cosas muy llamativas, porque eso tan llamativo usted no le puede dar tanto uso ni ponérselo cada semana, porque si usted tiene una chaqueta muy bonita roja, si se la pone cada 8 días se vuelve más o menos, ve, ahí va Juan el de la chaqueta roja, muy bienvenida la chaqueta roja o la chaqueta de un color fuerte, pero cuando ya tenga eso es su armario muy bien montado. Dos camisas blancas, dos camisas azules, una camisa de cuadros formal y una camisa estampada también pueden funcionar. La idea es que usted, con el mínimo presupuesto, arme muchas, pueda tener prendas, pocas prendas, para lograr a partir de esas prendas tener muchas opciones de combinación y muchas opciones de pintas entonces. Juan, y hablemos ahora de cuáles son esas tendencias que se están imponiendo en diferentes países de Hispanoamérica en lo que tiene que ver con esa moda para hombres. Juan, empecemos por la silueta de la ropa. Cada vez la silueta es más al cuerpo, ni forrado, pues, ni mucho menos, ni ceñido, ni embutido, ni nada, pero la ropa que nos haga lucir la figura que tenemos. Y si uno es muy flaco y se pone la ropa muy ancha, se le ve como colgada. Y si es gordo y se pone la ropa muy ancha, parece con una carpa de circo encima. Entonces, cada vez la tendencia va a que usted use, si es talla S, compre talla S, no tiene por qué comprar talla M, ni mucho menos XS para verse forrado. Juan, el color, cada vez la moda invita más a los hombres a disfrutar y a vivir el color. ¿Se acuerda que antes era el azul de los niños y el rosado era de las niñas? Que además esa teoría no sé de dónde salió, porque escrita no está en ningún libro de la historia. Y el amarillo para cuando las mamás no sabían si iba a ser niño o niña. Cada vez los hombres a usar rosados, fucsias, morados, verdes, colores vivos, obviamente de manera muy masculina, digamos, un saco rosa claro queda muy bonito con un pantalón azul, una camisa blanca o azul clara, de manera que la pieza más importante sea solo esa chaqueta, no empezar a mezclar. De tal manera, Joaquín, entonces, a usar color, a dejar de ser tan oscuros y tan aburridos y tan opacos. Los tenis, obviamente los tenis no de ir a trotar, de ir al gimnasio, de hacer maratones, no. Tenis que son para vestir. Ese look medio formal, digamos un vestido entero sport de algodón, khaki, por ejemplo, con unos buenos tenis, se ve muy bien, digamos para el fin de semana, para el viernes, así. Ese tipo de cosas. Los pañuelos volvieron y se quedaron. Usted me preguntaba hace unos días por las mancornas, si las mancornas son de viejito o están pasadas de moda o esto. No, las mancornas son para el que le gusta y sobre todo para el que quiere estar como muy elegante y muy bien puesto. El pisacorbatas, digamos que si es bonito, es bonito y queda bien, pero un pisacorbatas corroncho es lo más feo de la vida. Y sobre todo se ven más bonitos con corbatas muy delgadas para que alcancen a atravesar toda la corbata y no una corbata ancha como con un pisacorbaticas ahí como estorbando. Las flores, las camisas de flores cada día tienen más fuerza en el vestuario de los hombres. Juan, muchísimas gracias por esos consejos tan interesantes. Ya hicimos el de hombres, ya en un próximo segmento haremos uno de mujeres. Sí, señor, hay que hablarles a ellas también, obviamente. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.